banda Marek Suchi, el checo. Sufre el Spartak para salir con el balón, de hecho no lo consigue, insiste el FC Barcelona, Andrés Iniesta. Iniesta montando el espectáculo propio ahí en el piquito. Hermanos y hermanas, hemos crecido rápidamente a lo largo de este mundo en rebelión. Con la libertad en una mano y un puño lleno de verdades en la otra. Imagina que ahora evolucionamos exponencialmente para conseguir una verdadera revolución mundial. Y que esto será tan real como tú decidas que lo sea. Todas las personas son anónimas. Tú eres una persona anónima. Pintamos el mundo con gritos coloridos. Construimos titanes. Que nos hacen soñar y nos dan fuerzas para intentar salir de la caverna. Pero imagina que finalmente encontramos el valor necesario para convertirnos en el cambio que deseamos ver en el mundo. Imagina que conquistamos la libertad, empezando a ser libres. Imagina que conquistamos la justicia, empezando a ser justos. Imagina que conquistamos la verdad, empezando a decir la verdad y siendo honestos con nosotros mismos. Imagina que invertimos y reinventamos la realidad. Imagina que acabamos con los banqueros corruptos. Imagina que acabamos con los gobiernos corruptos. Imagina que acabamos con las empresas corruptas. Imagina que la guerra acaba. Imagina no tener miedo nunca más. En este sistema construido sobre mentiras, la información equivale a poder. Imagina que comenzamos un club de la lucha. Imagina que compramos una unidad USB. Imagina que la llevamos a nuestro lugar de trabajo y fingimos tener que quedarnos a trabajar hasta tarde. Imagina que acumulamos todo tipo de pruebas sobre actos ilegales. Imagina que trabajadores conscientes repartidos por todo el mundo comienzan a revelar todas las mentiras, inevitablemente y de manera definitiva, porque ya nadie puede matar al mensajero. Imagina que codificamos una interfaz extremadamente simple para que cualquiera pueda hacerlo. Imagina que todos sincronizamos nuestros relojes para actuar a la misma hora. El próximo solsticio de invierno, el 21 de diciembre de 2012 a las 11 horas y 11 minutos, hora local. El 5 de noviembre de 2012, Taylor saldrá de la fase beta de pruebas. Taylor es una estructura cifrada P2P, invulnerable a la censura, masivamente distribuida y descentralizada al estilo de Wikipedia. Este es un llamamiento a la acción para los mejores hackers, programadores, activistas, artistas, ciberpunks y criptoanarquistas de todo el planeta para aportar ideas, unirse y colaborar, desarrollando o mejorando Taylor. A partir de las lecciones aprendidas con Freenet, Tor, Lunet, Emule, BitTorrent, I2P, Dribbler y otros proyectos relacionados. Desde el 12 de diciembre de 2012 hasta el 21 de diciembre de 2012, la gente de todo el mundo podrá subir las pruebas de la ilegalidad, la corrupción y el fraude que hayan reunido a Taylor. Imagino. Imagina que lo filtramos todo. Y que tú lo sabes, porque lo sabe Taylor. Somos anónimos. Somos legión. No perdonamos. No olvidamos. Esperadnos.